Desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones, se me ha pedido que haga una breve introducción del nuevo Código Procesal Laboral. Ello obliga a dos aclaraciones. La primera, que este breve pantallazo que pueda hacerles como presentación no implica el posterior análisis que se va a hacer en forma pormenorizada del código en esta misma instancia, en este mismo ámbito. En segundo lugar, creo que obliga a aclarar que este nuevo código ha sido el fruto, el producto de la conjunción del esfuerzo de diversos sectores que tienen relación e interés con la materia judicial. Es decir, partiendo de la confianza que tuvo el centro en convocarnos para trabajar, a la apertura del Poder Legislativo en facilitarnos la oportunidad de hacerlo, sumemos también que en todo momento nos acompañaron legisladores para el trabajo diario de implementarlo, aportando ideas y puntos de vista muy cercanos a la realidad empresaria de los trabajadores y de los gremios, desde perspectivas que tal vez en el ámbito de la magistratura no conocíamos en profundidad. Comenzamos, por supuesto, en el título primero, por lo que podemos decir los órganos y competencias encargadas de la aplicación. Los órganos se basan en la estructura que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y las competencias se han ampliado en alguna manera, especialmente en dos aspectos que vamos a tener que resaltar y profundizar en posteriores análisis. Por ejemplo, en Policía del Trabajo se ha buscado optimizar, digamos, la forma de actuar del Ministerio de Trabajo en su función de policía y el Poder Judicial, que va en definitiva tomar esas actuaciones para resolver finalmente el conflicto si es que este no se hubiera solucionado en la instancia administrativa. Es decir, se privilegió esa interacción para obtener un mejor producto, un mejor resultado que sea útil a ambas partes. Por otra parte, habrá que profundizar también en cuanto a la competencia. La competencia ampliada en materia de accidentes de trabajo y la competencia también en forma diferenciada en el supuesto de implementación de la justicia de paz letrada, que pasa a tener competencia laboral al menos hasta cierto monto. Esto lo veremos en posteriores charlas de trabajo. Sucintamente, al tratar los tres primeros capítulos de órganos y competencias, se suceden los actos procesales. Y en los actos procesales, como no podía ser de otra manera, se ven los principios básicos de la actuación. Hay innovaciones especialmente en materia de notificaciones. El libramiento de cédulas por parte de los profesionales y
digamos, las innovaciones tecnológicas que van a permitir agilizar enormemente uno de los de las dificultades mayores con que enfrenta el proceso judicial en este momento, que es la falta de, digamos, de celeridad en esta materia. Los términos judiciales prácticamente se han respetado y el impulso compartido también, aun cuando se ha pensado en buscar una forma que fue muy discutida para lograr realmente una caducidad del proceso judicial, pero tomando una serie de recaudos extremos que permitan realmente desobstruir, digamos, casilleros y casilleros enteros de procesos que no tienen movimiento desde hace años. Se ha implementado algunas innovaciones, entre otras innovaciones, la del pago en audiencia. Se buscó siempre, ha sido una constante en este código, facilitar el pronto pago de los créditos laborales, a punto tal que en las audiencias se habilita la posibilidad del pago con cheque, el pago con cheque diferido. Siempre que se pueda, se van a habilitar o las vías de ejecución o las vías de pago. En materia de medidas cautelares, también se van a ver algunas innovaciones en tutelas diferenciadas, las que considero que deben ser analizadas puntualmente en forma posterior. Básicamente, el procedimiento ordinario del proceso laboral ha sido conservado en su estructura, digamos, orgánica. Tenemos demanda, contestación, excepciones, traslado de excepciones, segundo traslado y cuestiones de puro derecho. Se mantiene en forma, digamos, originaria, con algunas, digamos, con algunos aportes de mayor precisión para evitar o para superar las dificultades prácticas que hemos visto o que hemos tenido hasta ahora. Y llegamos así a la audiencia de conciliación y trato. Y simplificación de trámite, digamos. Realmente quisimos que esa audiencia se transforme o sea el núcleo y el corazón realmente del proceso. Todos somos conscientes de que en el derecho procesal moderno la tendencia a la oralidad implica una mejor calidad de justicia. Pero también somos conscientes de las dificultades que implica su implementación y sobre todo los mayores costos, muy significativos. Quisimos por eso que esa audiencia de conciliación sea un paso adelante hacia esa orientación. El juez va a estar presente obligatoriamente bajo pena de nulidad en la audiencia. Y esta audiencia hemos pretendido que cumpliera tres principios. El de la inmediación, el juez va a estar presente y va a escuchar a las partes y va a intervenir tratando de conciliar y acercar los intereses de todas ellas. Vale decir que el principio de inmediación se va a tratar de introducir, al menos en parte, a través de este mecanismo de la audiencia de conciliación.
Por otra parte, quien lea el artículo 85 va a ver que no se trata de una audiencia de conciliación meramente, sino que esta audiencia importa una multiplicidad de actos procesales, desde resolver las impugnaciones que hubieran en materia de prueba, ordenar la apertura a prueba, ordenar la prueba y que sea conducente y excluir la que resulte superflua e innecesaria. Pero por sobre todas las cosas, se ha buscado también que en esa misma audiencia la más mínima posibilidad de un acuerdo o conciliatorio, aunque fuere parcial, sea homologado y se pase a la vía del pronto pago para su ejecución. Es decir, disminuyamos el conflicto en lo que podamos. El juez va a tener un rol activo y sobre todo, digamos que el juez abandona un poco los principios del proceso conflictivo para visualizar o tratar de implementar en forma práctica otras opciones para la solución de conflicto. La conciliación, que todos sabemos es, dentro de la civilización actual, una orientación cada vez más difundida, y nosotros estábamos, en cierto modo, en deuda con esa metodología. Pienso y creo que va a ser difícil implementarlo, pero no imposible. La nueva generación de profesionales que no se ha formado solamente con la solución de conflictos vía judicial, sino que posee conocimientos ya formativos en la facultad, de Derecho, sobre esas soluciones alternativas, lo van a ver más natural. Y pensamos que ellos van a efectuar su aporte constructivo en el éxito, digamos, de estas audiencias. Pero quiero hacer reflexionar también a los profesionales y a los magistrados que nos hemos formado en la metodología de solución de conflictos meramente en el ámbito judicial. Ninguno de nosotros ignora que muchas veces al llegar al final del expediente de 2, 3, 4, 5 cuerpos, la mayor parte de la prueba que se produjo y del tiempo que hemos insumido no sirven para solucionar en definitiva el conflicto. Pido a la experiencia de esos profesionales su reflexión sobre este tema y sobre todo que adviertan las bondades de implementar en lo posible esta audiencia de conciliación en forma efectiva, en forma productiva, de manera que no desaprovechemos esta oportunidad para solucionar total o parcialmente un conflicto judicial que todos sabemos desde el principio tiene aristas conflictivas, pero tiene buena parte de las aristas del juicio que pueden ser solucionados inicialmente o con muy poco desgaste judicial. Esa creo que es una deuda que tenemos con la Administración de Justicia. Y no solamente los magistrados, sino también los abogados como auxiliares del derecho. También eso reclama cierto compromiso y confianza de parte de los justiciables. En esa audiencia de conciliación y simplificación del trámite, se va a oír efectivamente a las partes
el juez va a tener oportunidad de conocer la verdadera posición que tiene cada uno de ellos y sobre todo en la forma en que puedan entablarse los diálogos y en la forma en que pueda expresarse el interés de cada uno, puede buscarse puntos de convergencia que no ameriten desgastar todo un proceso para la solución, por lo menos parcial, de algunas etapas. En resumen, el acta que se labre va a simplificar en cierto modo el proceso, porque se superan distintas etapas que hoy se cumplen en el proceso actual, a veces insumiendo meses para lograr, digamos, cada uno del cumplimiento de esos actos judiciales. Esa concentración de los actos procesales va a traducirse también en una simplificación del proceso y una mayor claridad, en definitiva, para la aplicación del derecho final. Bueno, aparte de esa audiencia que para nosotros, digamos, lo hemos tomado como un punto de inflexión en el nuevo Código Procesal, se sigue a continuación con un, digamos, esquema similar al actual sobre los distintos medios de prueba que prevé el Código. ¿Qué hemos hecho? Prácticamente se ha respetado siempre en esencia la idea de existente a la fecha sobre cada uno de ellos, pero se han introducido las innovaciones que la jurisprudencia actual ameritaba y también la apertura jurisprudencial que en doctrina y en jurisprudencia se advierte respecto de todas ellas y especialmente de los nuevos métodos tecnológicos de prueba. De manera que sin haberse destruido o sin haberse, digamos, modificado en esencia, se han introducido las innovaciones necesarias. En el capítulo siguiente tratamos de las pruebas en general y en particular. Digamos que no hemos introducido grandes modificaciones en cuanto a su tratamiento en el código actual, pero sí hemos introducido las modificaciones y las actualizaciones que cada uno de esos medios probatorios ha recibido en el tratamiento de la jurisprudencia y la doctrina. Se ha aclarado algunos aspectos y sobre todo se han introducido, digamos, recaudos y el alcance que debe darse a nuevas pruebas de origen tecnológico que no habían sido previstas en su momento. Con posterioridad al régimen de pruebas, el principio se ha respetado, el principio también de las pruebas dinámicas, la carga de las pruebas dinámicas, que se ha especificado e introducido de manera particular, entre otras modificaciones menores que ustedes van a poder evaluar como complementarios del régimen actual. Lo verdadero novedoso del código empieza justamente con los procesos especiales. Los procesos especiales abarcan juicios de menor cuantía, que son aquellos en que el monto del reclamo sea inferior
a 5 salarios mínimos vitales y móviles. En tal supuesto, se han fijado una estructura del proceso que ha superado etapas, se ha excluido etapas y sobre todo se han abreviado los plazos. Se busca con ello dar mayor agilidad a causas que, por su monto, pueden encontrar una vía de solución más fácil. Además, se ha previsto una regulación especial para los desalojos y consignaciones y se ha introducido, junto con el juicio ejecutivo laboral, una constante en la que hemos insistido todos consensuadamente, que es el pronto pago laboral. Se ha buscado en todo momento homologar los acuerdos con fuerza de cosa juzgada y habilitar ya en el mismo momento de la homologación la vía de ejecución para lograr el pronto pago de los créditos laborales. Luego, una innovación que creo será muy útil para todos es la de los procesos abreviados. Abreviados en cuanto, su nombre lo indica, se han excluido ciertas etapas del proceso ordinario para hacerlo más concentrado y es importante decir que se ha establecido para ciertos supuestos ya determinados, sin perjuicio de otros, pero realmente los supuestos en que se ha previsto el proceso abreviado, cualquiera de nosotros va a advertir cuánto va a facilitar, porque se trata de cuestiones que en forma reiterada tenemos para resolver en ámbito judicial. Me refiero, por ejemplo, uno de los supuestos del proceso abreviado es el despido directo sin causa justificada. Con el telegrama de notificación del despido está reconociendo la relación laboral y que no hay causa, con lo cual ven ustedes que la posibilidad de la prueba es mínima, o la posibilidad o la necesidad de la prueba pasa a ser mínima. También, en el supuesto de despidos indirectos por falta de pago, cuando ha mediado la intimación previa del trabajador y este lo acredita desde el inicio. Otro de los supuestos es el pago de los salarios en mora, sin que exista o medie despido. Es una forma de contemplar la posibilidad de una continuidad laboral con un trámite abreviado ante la justicia que va a permitir solo una solución práctica al conflicto. El pago de indemnizaciones por muerte del trabajador es otro supuesto que generalmente no requiere mayor cantidad de prueba, lo mismo que el pago del fondo por cese laboral en el régimen de la construcción. Finalmente, tenemos el supuesto de incapacidades, de indemnizaciones por incapacidades absolutas que, para el trabajo, que provocan la finalización del contrato de trabajo por ese motivo y el pago de una indemnización que también está tarifada y que puede no necesitar obligatoriamente de mayor prueba judicial. Como ven ustedes, son supuestos muy frecuentes en la actividad judicial y que no ameritan un proceso tan extenso como el que le estamos aplicando ahora. Además de los procesos abreviados, que son los que acabo de explicarles, tenemos los procesos sumarísimos. Los procesos sumarísimos hemos respetado bajo ese capítulo justamente los conflictos derivados de las acciones sindicales, porque la ley de fondo ya los establece por esa vía. Simplemente hemos recogido nuestro proceso sumarísimo y hemos tratado de aplicarlo en forma autónoma.
esa idea del proceso sumarísimo nos ha llevado a incorporar entre los supuestos sumarísimos también el caso de revisión o reinstalación que prevé el artículo 66, que es el exceso de ius variandi por parte del empleador, es decir, las modificaciones del contrato de trabajo que no ameriten su extinción, pero sí generen un conflicto en su aplicación y puedan hacer, digamos, buscarse una solución por vía de un proceso sumarísimo. También en esa misma inteligencia pensamos que cabría solucionar sumarísimamente también la revisión de sanciones disciplinarias en el trabajo. Por último, pensamos extender el proceso sumarísimo para un supuesto práctico imprescindible, que es el de la declaración de insolvencia de un empleador o de una ART cuando se trata de buscar con esa declaración que el trabajador accidentado pueda recurrir al fondo de garantía para el pago de la indemnización. Como ven ustedes, son supuestos que en principio son también de menor complejidad, por lo menos, para poder buscar la vía de solución necesariamente ágil y breve. Innovando también, una innovación prácticamente obligada para tratar de ponerse a la altura de los demás códigos, ha sido la incorporación de medidas autosatisfactivas, implementando un procedimiento y los requisitos básicos para acceder a esas medidas autosatisfactivas. Se trata de supuestos en que hay una inminencia de daño para el trabajador accidentado, hay una urgencia en la intervención judicial y sobre todo la prueba que aporta el actor o el trabajador ya es de entidad suficiente para que el juez pueda adoptar alguna medida para evitar un perjuicio mayor. Finalmente tenemos una regulación especial, como no podía ser de otra manera, para los accidentes de trabajo. Esta regulación es mucho más amplia que en el código anterior y prevé dos supuestos. Digamos, el juicio, que en general se va a utilizar cuando se discuta el accidente de trabajo por la vía civil, y luego tenemos un juicio abreviado por accidentes del trabajo, que es aquel en que el trabajador cuenta con un dictamen de la Comisión Médica Local y desee o considere necesario cuestionar el grado de la incapacidad que le ha sido otorgada y en consecuencia el monto de la indemnización, que inclusive le puede haber sido pagada en menos según el interés del trabajador. Como ven ustedes, esta forma de buscar soluciones ha tratado de implementar las innovaciones más importantes en la materia. Por eso también está regulado dentro de ese juicio abreviado de naturaleza, del ámbito de los accidentes de trabajo, a la revisión de los recursos que se deduzcan ante los dictámenes de las comisiones médicas, que en realidad pueden ser por recurso de revisión o por acciones deducidas en juicio abreviado laboral. De todas maneras, ambas se tramitan por el mismo procedimiento abreviado y lo que se busca es tratar de encontrar una solución lo más fácil posible para superar
la duración extrema que ahora se ha evidenciado, especialmente porque la solución muchas veces depende de pericias. Y aquí me cabe hacer una aclaración que puede ser muy interesante para quienes actúan en la justicia. Se ha habilitado la vía de peritos médicos judiciales del ámbito judicial, de manera que superamos de esta manera las dificultades que enfrentaba el trabajador para obtener pericias médicas, muchas veces, la mayor parte de las veces, en que pedían anticipo de gastos, y por otra parte, los estudios complementarios que muchas veces se requerían para poder dictaminar en forma completa y precisa. En estos casos se ha previsto inclusive, por vía del código, la posibilidad de acceder a instancias administrativas de la Administración Central que puedan complementar el principio de gratuidad que debemos al trabajador y además el reintegro de esos gastos en la forma que corresponde. Pienso entonces que hemos buscado una herramienta que sea útil, que sea actualizada, pero respetando principios que han demostrado su eficacia y que han demostrado su practicidad durante 20 años. Si alguien quisiera preguntarme por su finalidad, por los fundamentos de este código, yo les sugeriría que recurran justamente al mensaje de elevación de esta ley que tiene en sus fundamentos un resumen prolijo, completo, claro y sustancial de cuáles han sido precisamente las líneas y las razones por las cuales se ha buscado aggiornar, digamos así, un régimen procesal que después de más de 20 años necesitaba ponerse a la orden del día. Para finalizar, nos cabe ponernos a disposición de los profesionales, de todos los sectores, digamos, y operadores del derecho que tengan interés en ello, y además advertirles que en próximas charlas profundizaremos el análisis y el estudio y las razones de cada uno de los capítulos e innovaciones que hemos introducido. Quedo a disposición de todos.